tal? ¿Cómo les va? Buenas noches y bueno, nos reencontramos una vez más, por suerte. Hoy nuestro invitado, Enrique Pipi Bertini, está por cumplir este año creo que 55, si no lo deschavé, estamos bien hasta ahí. Es hijo del inmigrante italiano Enrique Bertini y de Mercedes Margarita Audano. Tiene una hermana que se llama Andrea Vanini Bertini. Él es ingeniero mecánico, tiene tres hijos, Patricio, María Valentina y Mariano. Trabaja en la empresa que fundó su papá, líder en maquinarias de siembra directa en Rosario, hace como 42 años. Pero hace 4 años atrás su vida cambió a través de una tragedia. Fue en el barrio donde vivía, en barrio Echesortu. Una entradera en su casa y allí Mariano, justamente de 22 años, perdió la vida. Hoy Pipi, después de andar un camino junto a su familia, ha decidido en su resiliencia intentar la política. De eso vamos a hablar porque quiere ser concejal de la ciudad de Rosario, va a ir a las PASO y bueno, desde la política intentar hacer cosas. Hola Pipi, ¿cómo estás? Hola Hermilla, ¿cómo estás? Muy bien, por bueno, suerte. Gracias, gracias. Bienvenido. Gracias, muy amable. Qué bueno que pudiste pegar esa encontrarle ese mecanismo de cambio a un golpe tremendo, ¿no? Sí, mira, desde el mismo momento en que me ocurrió la tragedia, me comencé a hacer muchas preguntas y obviamente me enojé con Dios, me enojé con la política, me enojé con todos, con la vida misma. Y bueno, encontré esto, que salir a la sociedad a tratar de darle un cambio desde la acción, ¿no? Hacer algo para que nuestra sociedad, nuestra querida Rosario, en este caso, mejore. Si bien desde que el hombre está en la tierra ha habido muertes, asesinatos, situaciones violentas, ahora, ¿crees de alguna manera que para que ocurran cosas como las que les pasó a ustedes, esa tragedia, la política ha fallado? Totalmente, sí, sí. La política es culpable de las muertes en democracia. Totalmente, sí, sí. La política con sus tres patas, la judicial, la política misma, la ejecutiva, la legislativa. Sí, sí, sin lugar a dudas no se toman acciones políticas porque esto nos ha llevado a una inseguridad. El mundo sufre de este malestar, ¿no? Decía Francisco que la humanidad trata con igual desprecio a la naturaleza como a las personas, ¿no? En la Laudato Si. Y bueno, las personas democráticamente se organizan en forma de política, y bueno, la política es culpable de todo esto. Qué bueno que sintiendo eso en carne propia, hayas decidido intentar desde ese lugar, de meterte dentro de la política para ver si se puede cambiar algo que a ustedes y a tanta gente lo atravesó en el dolor. Bueno, justamente vengo y quiero representar a un montón de personas que nunca han dado un paso en este sentido, en esta decisión, en esta vocación y servicio hacia la comunidad, porque de alguna manera lo estamos planteando con un paradigma diferente, ¿no? Claro. Y quiero dar ese paso y representar a un montón de personas que necesitan, anhelan y quieren un cambio social, pero bueno, hay que hacerlo democráticamente. Vos no te quedaste con las manos quietas, pasado los primeros momentos de ese desconcierto, trabajaste, armaste, te organizaste de alguna manera, pero no alcanzó. No alcanzó, hice un camino que me pareció desde mi nula experiencia, o sea, lo mío fue un renacer, yo siempre lo digo. Claro, porque vos también no la pasaste bien, o sea, si bien peor, obviamente lo pasó Mariano, sí, pero sí, vos sí. También fuiste herido. Yo recibí un disparo en la pierna, que me atravesó la pierna, y bueno, pero digamos como que arranqué de nuevo, ¿no? Cuando te suceden estas cosas, no es que se derrumba algo, no queda nada. No queda nada. Es como que tenés que aprender a reírte, a llorar, a conversar. Tenés que arrancar, es como que arrancaste una nueva vida. Y en esa nueva vida los proyectos sociales
son los que te mantienen vivo, ¿no? O sea, si yo me hubiera quedado en casa, probablemente estaría con pastillas, con tratamientos psiquiátricos. Yo creo que a mí lo que me ayudó a llevar adelante mi nueva vida fue esto, tener proyectos. Tener proyectos. Y comencé con gente igual en la misma situación que la mía, familiares de víctimas, hicimos marchas reclamando justicia, fuimos a Buenos Aires también, estuvimos acá en Rosario en los tribunales de Rosario, se dio la marcha de Rosario Sangra, la 1 y la 2, que participamos, organizamos también Santa Fe Sangra con otros familiares de víctimas también. Así que bueno, también hice una ONG, una fundación que se llama Compromiso Ciudadano. Y bueno, en todo este camino uno va aprendiendo a relacionarse, a hacer nuevas actividades, a buscar siempre un objetivo superador, algo mejorar de lo que está haciendo. Hacemos acciones solidarias en la calle con una olla popular, a través de la fundación le damos soporte a unos chicos de Acción Católica que los días miércoles tienen una olla popular en San Luis y San Martín. Así que bueno, hacemos actividad social y bueno, y es necesario, yo creo que el camino mío está marcado por esto, la participación en lo público. Es necesario dar un pasito más, así que bueno. Y en esta necesidad he contagiado, porque se comprende esto que digo, se comprende que la participación pública tiene que ser necesaria para mejorar desde adentro, desde el barro, desde lo peor que hay. Pero bueno, así se hace, porque la democracia, a través del voto popular, te da la facultad de poder pedir estos cambios. En el momento que, porque lo habrás pensado, ¿no? Habrás pensado, ¿cuánto estuvo Mariano allí en el momento de la decisión? Porque es un mundo distinto, así como recién nos decías, tuve que volver a nacer, tuve que volver a aprenderme a reír, tuve que volver a convivir de alguna manera. En el momento que decidiste este pasito que vas a dar ahora, de otro tipo de compromiso, un compromiso mayor, de decir, bueno, hasta ahora es como esta mesa, vos estabas allí de ese lado de la mesa, a partir de tu incursión en la política también vas a estar acá para comprender la situación. Sí, pero ¿qué te puede pasar peor que perder un hijo? Nada, nada. Digamos, ¿no? Nada. Veámoslo desde otro punto de vista. Ya Mariano no está más físicamente entre nosotros, pero yo tengo Valentina y Patricio, y tengo mi padre, mi madre, mis sobrinos. O sea, no podría quedarme de brazos cruzados. No tengo una alternativa diferente si me quiero quedar en Rosario. Claro. Porque es posible, y de hecho que lo hice, en la semana posterior, que cuando ya pude empezar a caminar un poquito más, porque me dieron el alta porque yo quise salir, pero a mí una bala 38 me atravesó la pierna, no me tocó un hueso, pero me atravesó la pierna, así que tenía una herida. Y fui a averiguar al consulado uruguayo para emigrar, porque bueno, la situación era angustiante, volver a tu casa, tu lugar más seguro que es tu casa, fue donde ocurrió tu tragedia, la tragedia de tu vida. Y la verdad que ser inmigrante, viendo lo que fue mi padre con sus padres inmigrantes italianos, la verdad que decir me voy de la ciudad porque no puedo vivir, la verdad que me quedo a luchar. Claro. ¿Me explico? O sea, no tiene sentido. Mira, quiero compartir con vos algo porque sé que además siempre estás cerca. Viste que ayer, martes, fue 2 de abril. Y realmente no pude encontrar mejor síntesis de la necesidad de un cambio para Argentina que lo que expresó uno de los ex soldados combatientes, que se llama Julio Mas, cuando dijo, si nosotros que vivimos el odio, el rencor, el horror de la guerra, pudimos dar vuelta y sanar esa herida, ¿por qué ustedes, los políticos, no lo pueden hacer? Déjense de grietas. ¿Sabes qué? Me atravesó de tal forma, yo digo, ¿cuánta razón? De alguna manera, es lo que vos decís, ¿Qué otra cosa me puede pasar? Peor, nada. Nada. Yo entonces, no todo tengo, para dar. Claro, no tengo una imaginación que me supere esto. Claro. Digamos, en la forma dramática que se me sucedió a mí la vida, se me presentó en ese momento.
Pipi, ¿y qué? Porque bueno, la política tiene sus códigos, creo que vas a estar allí en el Consejo, sentadito bueno, en ojalá, esa banca. Yo creo ojalá, que sí, ojalá, creo que te va a acompañar. Que te va a acompañar la gente, porque se necesita, bueno, de experiencias de esta naturaleza, porque a su vez, no nos engañemos, uno de los principales, tenemos dos grandes flagelos que atraviesa el país. Uno es la inseguridad y el otro es el desempleo, sí, eso, son las caras que estamos atravesando, ¿verdad? Con todo lo que ello apareja. Sí. Entonces, digo, sentadito ahí en la banca, con tus compañeros, porque eso no son trabajos solitarios, pero ¿qué propones para esto? Bueno, mirá, justamente el proyecto en sí nace desde la génesis de llevar gente en la lista que no vengan de la política partidaria, gente que venga del trabajo. Y bueno, hemos logrado juntar 23 gladiadores, yo digo. Y bueno, en la medida que tomemos la política, lo público como un servicio, ¿no es cierto? Que no se viva de la política, sino que sea un servicio, o sea que hay que vivir de otra cosa y hacer algo de política o hacer política. Vamos a poder justamente tener noción de lo que está faltando y tomar acciones en ese sentido. Entonces, lo que hice fue redactar una pequeña proclama de intención, sería una brújula, un rumbo, que está explicado y escrito en mi página, www.pipibertini.com.ar, donde manifiesto claramente que el problema de laboral, el problema educativo y el problema de la inseguridad tienen que ver mucho con la gestión que uno vaya a hacer. O sea, la intención sería focalizar estos tres pilares: inseguridad, trabajo y educación. Yo creo que, por la experiencia que tengo de haber nacido, vos sabés bien, nosotros, la empresita creció de nada. O sea, era en el ¿qué era? En el fondo de casa. Claro, donde guardaba tu papá, no sé si tenía auto en esa época, pero como un garage, ¿verdad? Sí, el garage, y en el fondo había un galponcito, claro. El típico galponcito de antes. Sí. Obviamente mi habitación daba un patiecito y después venía el galponcito con el torno a polea, donde empezó a trabajar mi tío, que trabajaba en el ferrocarril y venía a hacer changas. Mira. Y así comenzó, y hoy una empresa de 110 empleados. Sí. Así que bueno. Que en donde, yo siempre lo digo, y esto, porque es importante, a veces la gente no lo sabe, ustedes al mediodía almuerzan con todos los trabajadores. Sí, de hecho, uno no. Digo, no es menor ese tema, porque uno allí va escuchando al otro, va entendiendo la problemática, discutirán también, como se suele hacer en casi familias y familias agrandadas, ¿no? Bueno, pero las pymes son comunidades. Claro. Y este relacionamiento es el relacionamiento. O sea, la pyme, además de ser una ecuación económica que tiene que cerrarte, le transmite valor a la sociedad. Claro. Por eso digo que nosotros nos focalizamos en poder generar nuevas pymes o emprendimientos embrionarios o todo aquel emprendimiento que pueda juntar al amigo, al pariente, al vecino, porque es allí, en esas pequeñas comunidades laborales, donde existe un compromiso y una inteligencia aplicada a buscar en ese producto que se hace la mejor calidad, la mejor atención. Y hoy en día no se puede competir con empresas internacionales que fabrican en escalas masivas y que llegan a todo el mundo con un valor del producto que, por lo general, puesto en la puerta de tu casa, vale menos que la materia prima que vos podés comprar para fabricarlo. Entonces, a esos productos no podemos apuntar. Pipi, en esta recorrida que estás haciendo, ¿estás descubriendo cosas de tu propia ciudad? Sí, porque en realidad estamos yendo a ver a un público, una persona que nosotros nos congraciamos, que es el trabajador. Y hoy estamos, una persona en relación de dependencia tiene los mismos problemas e incertidumbres que un industrial pyme o alguien que tiene una pequeña pyme o una pyme mediana. O sea, hoy sufrimos exactamente las mismas angustias, porque los servicios son caros, porque la carga impositiva es cara, porque la inseguridad es para todos igual. O sea, vos salís de tu fábrica y la misma calle que recorre tu empleado la recorres vos. Seguro. Y tus hijos y tu familia vive en la misma ciudad. O sea que hoy quien trabaja y quien tiene una empresa están en la misma problemática.
Uh-huh. Así que eso, la verdad que está muy bueno, que estoy recorriendo, me abren las puertas. ¿Y qué te dice? Dame, Lili, el vasito de agua porque uh-huh. se lo habíamos pedido para Pipi. Gracias, gracias, Lili, muy amable. ¿Qué te dice la gente cuando la gente que no tenía relación con vos, a la que llegás, a la que te encontrás, a la que te invitan, a la que, bueno, la política de alguna manera te acerca o vos te le acercás? Bueno, es muy bueno, son muy buenos los resultados y vos te das cuenta rápidamente porque uno podría hacer un millón de carteles, un millón de expresiones publicitarias, pero el cara a cara es diferente. No, claro, claro. La empatía en el cual uno converge. No hay nada que la reemplace. Claro. Sí. Así que bueno, y sintonizamos muy bien con la gente, porque evidentemente lo que estoy diciendo es lo que ellos viven. Claro. Por eso digo, lo público como servicio debe ser el rumbo, porque de esa forma no perdés no perdés la problemática del pueblo, de la gente. Claro. Entonces, podés tomar decisiones que tengan que ver con el bien común, porque la estás comprendiendo. Y me parece a mí que la crisis de valores que atraviesa la política tiene eso hoy en día. Se encierran en un submundo donde pierden la relación con lo que ocurre. Entonces las medidas que se toman, si bien parecen ser buenas o paliativas, pero no llevan a hacer algo generosamente bueno para todos. Y cada vez seguimos peor. ¿Te amigaste con Dios? Me amigué con Dios, sí. ¿Fue lindo el encuentro? Sí, estuvo muy bueno, sí. Sí, fue muy bueno porque es muy gratificante tener fe y espiritualmente estar bien. Es fantástico. Y bueno, rápidamente a la semana que los chicos amigos de Mariano armaron la marcha, que se hizo en el monumento, sí, ¿te acordás? Sí, me acuerdo, sí. Bueno, vino el padre Luis Escocina, que hoy es arzobispo de Orán, de la iglesia donde yo iba, Francia y Avellaneda y Mendoza. Sí. Y bueno, estuvimos conversando como 3-4 horas y ahí es como que me bajó una paz que después se vio en la marcha. Yo estaba bastante tranquilo, sí. Muy angustiado, muy dolorido, pero bueno, es importante tener fe. La gente que no cree en nada, que vive la vida muy amargada, muy triste, la verdad que es una lástima que no tengan fe en la espiritualidad. Entre nosotros, que no nos ven y nos escucha nadie. Nadie. Don Enrique, ¿qué te dice? Acá nomás, así, despacito. Puedo decir que nadie no va a escuchar. No, bueno, como todo padre siempre tiene sus cuestionamientos, sí, ¿no es cierto? Yo Son épocas diferentes. Mi abuelo decía, no es mejor ni peor, es distinto. Claro, y bueno, y cada época habrá que acomodarla. Sí, pero los padres siempre terminan abrazando a los hijos y siguiendo un poco el derrotero. Sí, ¿no? Es lógico, pero viste que uno siempre pone un freno. A mí me pasa lo mismo con mis hijos. Claro. No hagas esto, no hagas esto. Pero bueno, después, mientras lo disfruto... Y después uno acompaña. Claro. En realidad no quiero ser un inmigrante. Y no quiero que mi familia se vaya tampoco de la ciudad, porque mis hijos que tienen educación, que le he podido dar una educación, como muchos de los que están escuchando y viendo, tienen ganas de irse afuera, porque acá hay inseguridad, no tienen trabajo. Estamos expulsando los mejores recursos. Tu invitación es para que la peleemos acá. Hay que pelearla. Sí, de hecho, hay que pelearla. Entonces estás remitiendo tu que se llama, espérate, como la ONG. Compromiso Ciudadano. Compromiso Ciudadano, sí, como tu ONG. Claro. Sí. Remite a Omar Perotti, ¿verdad? Sí, nosotros estamos apoyándolo a Omar. Sí. Porque, bueno, Omar es una persona que nos parece, para conducir la provincia, muy interesante, muy buena. Yo creo que tiene valores, tiene experiencia y obviamente ve a la industria con una mirada que no tienen los demás. Claro. Sí. Te voy a invitar un pequeño jueguito. ¿Cómo es que esto? A ver, muevas allí la pirinolita esa. A ver. A ver, a ver, a ver. Ajá. Cuatro. Bueno, cuatro. Una pregunta que una está pregunta marcada con el número cuatro real, ¿eh? ¿Cuáles son las dos o tres preguntas importantes que uno debe hacerse en la vida? Oh, qué bueno. No me dejaste espiar eso, bueno. ¡No! Bueno, primero, ¿qué? Es bastante filosófico. Primero, ¿para qué estamos? Si realmente, por lo menos desde mi posición ahora, ¿no es cierto? Si todo lo que conseguiste económicamente te sirve para algo cuando alguien no está, por ejemplo, como si fuera esto.
No quería yo que pase. No, por bueno, esto, bueno, pero está, siempre pasa. Lo que ocurre es que es una realidad, porque nos mantenemos siempre mirando. Pero y además está bueno tomar agua tranquilo. Está bueno no, está que uno pueda. Esto es parte también del aprendizaje, ¿no? Sí, pero el aprendizaje no es para ser duros, sino es para si uno necesita. No, pero es una pregunta que, mira, el otro día estaba con un chico que me invitó a tomar algo a la casa. Una casa fantástica, con parque, con pileta, con perro, con moto, dos pisos, bellísima, pero su hija estaba en España trabajando, se fue a trabajar afuera. Entonces, llegamos a esa, ¿para qué te sirve todo lo que lograste si en realidad tus afectos se van? Claro, y digo, en ese caso se viajó a Europa, ¿no? Claro. En el mío, bueno, no está más acá, pero tengo mis otros afectos. Claro. Así que es importante que uno como persona se desarrolle, pero también la sociedad en la cual estás sea equilibrada. Claro. Porque si no, es como que no tiene sentido, ¿no? Es como que por ahí es ser muy egoísta y no interpretar eso. No sé si son todas las preguntas que me hiciste, pero por lo menos ver esa, por lo menos ver esa importante, sí. Eso es lo que hoy yo me planteo y a lo que hoy estoy decidido a participar. Si bien lo tuyo no va a ser un ámbito que es el consejo, en donde se debata, se discuta la vida o su contracara, el aborto, ¿pero tenés opinión formada? Sí, sí, con respecto a la vida, sí, toda vida vale. Toda vida vale desde la concepción hasta la muerte natural. Soy hombre de fe, soy católico, pero además creo que eso hay que respetarlo. Mirá, esta discusión del aborto, bueno, desde el año pasado que la venimos haciendo un montón de veces, y en el Toda Vida Vale yo también le doy la posibilidad de que esas chicas o mujeres que han sufrido, que también salven su vida, porque si no te estigmatizan que si vos querés salvar al bebé, pero querés matar a la otra persona. Toda vida vale, completa. Toda vida vale, obviamente. Sí, sí, sí. La política le tiene que dar solución a todos. Claro. No puede ser herramienta matar a uno para que el otro. ¿Y qué pensás, habiendo vivido lo que viviste, sobre el tratamiento que debe hacer la justicia a los menores? No sé cuál fue el caso, no sé si ustedes pudieron llegar a saber qué pasó con ustedes y quién fue el autor de Mariano. Caso, en mi caso no tuve nunca. Por eso digo, no sé si fue un menor, si fue un mayor, no sé. No, pudo haber sido una persona que consumía también, ¿no? También. Tiene que ser un menor. También. Claro, claro, claro. Pero bueno, yo creo que ahí, bueno, es uno de los pilares de la inseguridad. Nosotros estamos siempre viendo el problema desde lo punitivo, ¿tá? Pero nunca le damos importancia del consumo, o sea, desde la demanda. Sí. Desde el Consejo yo no puedo actuar sobre la fuerza de seguridad, sobre la policía provincial, pero sí puedo actuar sobre la demanda, sí puedo generar que se ocupe el municipio de darle contención a los chicos que están en consumo o son adictos, que hoy en día no se les da ninguna importancia, están como olvidados. Con esto no digo que no se persiga, que lo punitivo no se refuerce, no, porque muchos te ponen en otra vereda. Yo digo que tanto la policía debe funcionar bien, como lo punitivo, como la justicia debe meter preso y que las condenas se cumplan tal cual está el proceso, y también hay que atender el tema del consumo, que hoy está totalmente desbandado. Pipi, ya estamos terminando el programa, pero ¿en qué piedra tropezaste más de una vez? ¿En qué piedra tropecé? Mirá, tropecé muchas veces para entender de que para poder vivir bien en sociedad tenés que aprender a escuchar al otro, y a veces uno, la naturaleza es sabia, te da dos oídos y una sola boca, ¿no? Entonces, hasta que aprendí a escuchar a los demás, tropecé muchas veces, porque uno intenta, ante una charla intenta poner su autobiografía o intenta indicar el camino. Y a lo mejor el otro te está diciendo otra cosa. Así que eso me costó mucho, mucho aprender a saber escuchar. Pero bueno, ahora creo que he logrado mantener un equilibrio, me siento bien internamente y puedo relacionarme y puedo entender bien al otro. Así que eso para mí es un gran logro. La última pregunta, y nos estamos yendo. ¿Qué es para vos hoy la política? Para mí hoy sería la posibilidad de encontrar una herramienta y hacer un bien común a las personas, especialmente a mi Rosario querida, que no me quiero ir,
y en donde quiero que mis afectos, como un método, como una visión egoísta, mis afectos y mis más cercanos vivan de la mejor manera posible y extender esto a toda la población. Enrique Pipi Bertini, candidato a concejal por nuestra ciudad. Gracias, gracias por haber estado aquí gracias con nosotros. Los esperamos el próximo miércoles aquí en esto que se llama La Misma Piedra. Gracias.